Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Stardew Valley. Pues ya estamos a viernes en el mundo real. Y como siempre el vídeo, y por no perder las buenas costumbres, tarde. He estado viendo un poco vuestros comentarios antes de ponerme a grabar. Y Mauricio Daniel Ortiz me comenta. Barrientos, perdón, que se me había olvidado. Me comenta que me he olvidado de la mermeladera, totalmente cierto. Y que cree que el hecho se consigue en verano en el bosque secreto. O sea que mal por esa parte, porque ya no lo vamos a poder conseguir, porque estamos ya en otoño. Una lástima. Por aquí me piden que haga un vídeo explicando un poquito las cosas que han implementado en el juego. Y alguien más me comentó lo del helecho. ¿Quién más me comentó lo del helecho? Nanita Vázquez. La H esa no sé cómo pronunciarla, pero bueno, yo lo intento. Y por aquí me preguntan que cuándo le daré un poquito de mambo a Abigail. King Spartan Dead. Y más para atrás, según. También me comentasteis que recogiera los corales y todo. Todo lo que no hago, pues eso me recordasteis. Pero bueno, vamos a dejar ya de hablar, que llevamos ya casi. No, llevamos ya 1 minuto 20, todavía no hemos dicho ni hecho nada. Y solo estoy aquí hablando y eso es bastante aburrido. Así que nada, no sé por dónde nos quedamos porque no me. Ah, vale, sí. Recoger vinito. Hacer dineros. Hacer muchos dineros. Uno más. Y con esto aquí. Y ponemos esto aquí. Y este aquí. Y este último en su sitio. Y ya nos vamos para afuera. Y a recoger las cranberries. Es verdad que tenemos todo esto para recoger. No, no te vas a comer la grosella, gracias. Pero bueno, gracias por preguntar. Las grosellas son para venderlas, hija mía. Han crecido muy rápido, ¿no? No deberían haber tardado más. ¿No era como los arándanos que tardaban 12 días? O sea, han crecido en 7 días. Me quedo muerto, ¿eh? Os lo digo en serio. También me comentaste, no sé qué de. Ah, de que recogiera la manzana, pero claro. No me acuerdo si ese comentario me lo enviasteis antes o después de que lo recogiera ya y se lo entregara a la mujer. Así que no sé. No sabría qué decir. Seguramente sería antes de. Bueno, antes de que lo entregaran el bundle, perdón. Vale, pues en principio, y si no recuerdo mal, terminamos todos los bundles, ¿no? O sea. Se acabó lo de ir necesitando completar banners. O sea, solo nos queda este, el tablón de anuncios. Efectivamente, nos queda. Para el chef nos queda el hecho. Lo cual, mal. Porque no vamos a poder. Y aquí la pata de conejo. Que esperemos que el conejo nos la dé igual este invierno, aunque sea, ¿sabes? Así que vamos a cortar esto. Nos lo llevamos. Vamos a recoger esto. Ahora que tenemos un poquito de dinero. Uf. Hombre, se ha tardado 7 días en salir. Igual nos merece la pena plantar más, ¿eh? En 7 días nos merece tener un par de cosechitas, ¿eh? Pero fácil, fácil. Y ya que me habéis recordado lo de la mermelada, que no la uso, pues por lo menos vamos a poner una, aunque esté aquí esta mujer en medio, molestando. Robin. Con lo que me cuesta encontrarte. Y ahora vas y molestas, ¿eh? ¿Qué te parece? Qué cosa más fea, digo, de tú. Normal que nunca te encuentre. Siempre me vas huyendo. Vale, pues vamos a vender el vinito. Vamos a vender las grosellas. Estas y estas. Y me voy a esperar para intentar sacar. Bueno, el amaranto lo podemos vender. Esto también, también, también y también. Vamos a intentar sacar de estas 20. Vamos a intentar sacar las semillas. Sé que son las buenas, pero no sé. Tengo yo la extraña impresión de que cuando utilizo las buenas para sacar semillas de ahí, parece que siempre nos dan más semillas y tienen menos probabilidad de fallar. Por lo menos en mi experiencia. No sé si realmente será o solamente es una impresión mía, pero a mí me da esa impresión y a mí me vale. Así que se va a quedar así por ahora. Vale, vamos a poner grosellas aquí muy fuertemente. Lástima que solo podamos meterlas de una en una. Porque si no, ya os digo yo que meterían muchísimas más. Anda que no vamos a tener fruta aquí fuera, aquí dentro, con todos los árboles a tope. Me cago en tu vida. ¿Por qué tengo tan mala suerte de que justo digo, pues aquí parece que, pues, pam, la primera en la frente? Claro que sí, joder. Venga, va. Termina. Ah, sí. Vale. No sé cuántas llevamos. ¿Cuántas llevamos? Cuatro. Estaríamos algunas más. Vamos a dejar que continúen.
Porque si no, no hacemos nada. Termina. Termina. Una por ahí y otra por ahí. Llevamos 8. No sé cuántas necesitamos realmente. Porque no me he fijado, básicamente. Entonces, creo que con 10 deberíamos tener suficientes, más o menos. Algo así. Debería ser suficiente. Bueno, pues ya nos hemos pasado. Así que, vámonos. Vamos a dejar esas haciéndose por si hiciesen falta más. Pero yo creo que no, realmente, ¿eh? Yo quiero pensar que no. Por cierto, vamos a mirarlo aquí. ¿Cuántos días? Ha tardado 7 días, de verdad. GG. Pues me alegro. Eso explica por qué han crecido tan rápido. Digo, porque que yo recuerde. Ah, pues mira, muchas menos necesitábamos. Ah, pues nada, ya hemos terminado. Ya tenemos todas las semillas que necesitábamos. 5 eran nada más. Qué triste. Qué triste, por favor. En fin, vamos a entrar aquí. Vamos a... ¡Hola! Se ha puesto contenta porque cree que le he saludado. Ilusa. Vamos a dejar aquí las semillas que nos sobran. Las tendremos para la siguiente estación. Tenemos 45 fresas, lo cual eso nos permite empezar la primavera muy bien. Porque tener fresas desde el principio es bastante bueno. Sobre todo en este tema. Las 10 grosellas que nos sobran las venderemos, porque no las necesitamos para nada. En principio, creo que no tengo ninguna misión referente a grosellas. Investigación acuática, la necesidad del alcalde, botella de aceite de trufa, nada. Llevaré un poco de sashimi a pies, nada. El reto de Ki, menos. Y si busca langosta, tampoco. Así que... bien, supongo. ¿Dónde está el conejete? Voy a... ah, con... si es más grande, me come. Vamos a pasar el día prácticamente porque un poco más. Bueno, podría. Total. Y he dejado las semillas allí. Ay, quiero llorar. Quiero llorar. Sigo sin saber por qué desapareció la plantita de ahí. Yo juraría que había ahí algo. No te digo que hubiera ahí el mejor. Buena esa. No digo yo que estuviera ahí el mejor, la mejor planta, ¿sabes? Pero igual había una de maíz, que ahora no está. ¿Por qué cantas dos veces, pato? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Quieres que hablemos? Vale, pues cambiemos de día. No cambiemos de día, a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vender primero las grosellas que me faltan. ¿Y ahora qué? Dormimos. Dormimos, por ejemplo, porque tampoco podemos hacer mucho más. Esto no necesito. Esto fuera. Esto más adelante podemos hacer algo con él, pero ahora mismo no. Vamos a irnos con lo que tenemos a dormir. Así que poco más, ¿eh? Poco más que hacer hoy. Es un día bastante paraete. Vamos a sacar dinero, eso sí que es verdad. Vamos a conseguir bastante dinerete, pero no sé. No, es que hayamos hecho... madre mía, 28.000. LOL. 13.000 de las grosellas, 9.000 de los vinos, más 3.000, más 1.200, que hubieran sido mucho más, ¿eh? Recuerdo que teníamos 20, eran, de las grosellas buenas. O sea, que se habría duplicado el precio, pero vamos, fácilmente. 29.292, nada mal, ¿eh? Nada mal. Nos ponemos ahora mismo con 40.000, ¿puede ser? Sí, llegamos a los 42.000 y es un día que está lloviendo, el gatete está dentro, así que... ¡Oh! Y otra botellita de vino, buena, rica. Y tenemos una carta de... ¡Hola, Ineo! ¡Hola, Ainhoa! Dentro de una semana se celebrará la feria de Stardew Valley en la plaza. Es el evento más grande del año y atrae a gente de todo el país, a nuestro humilde pueblo. Si quieres, puedes preparar una exposición agrícola... para entonces, trae un máximo de 9. Ah, vale, sí, lo de los productos. Esto, pues le voy a meter ahí. No sé vosotros, pero creo que le voy a meter fuertemente las Star Fruits, porque yo creo que triunfan siempre, ¿eh? Yo creo que de alguna manera las valora por precio. Entonces, no, solo necesito una. Si le meto vinito de Star Fruit ahí, bueno, y algún quesete ahí, bueno también, yo creo que podemos ganarlo este año, ¿eh? El año pasado lo perdimos. Por poco, pero lo perdimos. Y me cago en vuestra vida, me cago, ¿eh? Ya me has... La culpa la tenía la rana esa.
Madre que lo parió, tío. ¿En serio? ¿Por qué no me dejan de fastidiar el terreno de cultivo? No, por lo menos me está fastidiando el del maíz, que no me está fastidiando. Toma huevo, Alco. Otro huevo. Otro por aquí. Otro por aquí. Vamos a ir poniendo ya los que llevamos encima, porque si no. Este huevo sombrío, vale. Vamos a poner estos que ya tenemos encima. Ostras, aquí yo. Uno por aquí. Otro por ahí. Porque ahora mismo ya me falta espacio, ¿eh? Para poner más. Y no quiero poner ninguno a criar. Así que me sobran ahí. Bueno, voy a coger estos. Y ya los llevo. Y ahora volvemos en un momentito. Por cierto, ayer no les recogí la leche. ¿Eso puede significar que hoy tengan más? XL. GG. ¿Y aquí? Bueno, por lo menos ha sido leche de cabra. Por lo menos hemos tenido leche, que tampoco está nada mal. No, ya que, creo que ya comprobé yo en la anterior serie de que no indicaba nada eso, ¿eh? Que llevaras 1 o 2 días sin recogerla no indicaba que fueras a tener más, ni menos. A ver, debería comprarme. Ah, es verdad, queríamos comprar el gorrinillo. Pues deberíamos comprar el gorrinete hoy. A ver si le da tiempo a crecer. Antes de que cambiemos de estación y pueda sacar sus cositas. Vamos, que pueda sacar su. Sus este, sus trufas por ahí. Así que vamos a ir a comprar uno. Y seguramente compre la oveja también. La oveja en principio no la necesitamos para nada. Está bien tener animales, pero es que al final luego me olvido de ellos. O sea, me quedo con los cultivos, que es lo que más dinero da. Realmente, por lo menos más rápido y menos esfuerzo necesitas. Así que al final me da lástima también, por otro lado, olvidarme de ellos, no sé. Me da penica. No, que aunque me dé pena no les hago más caso por ello, ¿eh? Pero me da penica igualmente. Vale, eso limpio. Esto y esto también. El vino. El vino estoy por guardármelo, ¿eh? Vamos a guardarnos el vino y lo podemos utilizar en la exposición. Luego siempre se puede vender. Vamos a guardarnos el vino. Tenemos ahí una parte importante de nuestra. Es un punto a favor en nuestra. Bueno, yo creo que ya nada más. Vale, pues reorganizamos y voy a echar un vistacillo un momento. Vamos a ir a comprar el cerdete. Y ya está. Poco más y vamos a pasar el día porque es lo que nos interesa. Hombre, painta. Brea de pino. Pues brea de pino. Pues claro que sí. Ahí tenéis, el móvil cantando, como siempre. Para no perder las viejas costumbres ni las buenas. A ver un poquito aquí que estoy viendo el tiempo que llevamos a medias. Y según me ponía, llevábamos 2 minutos y llevamos ya casi 13. Así que fijaos cómo iba la cosa. Se está pillando una mejilla y no me gusta. ¡Hola! Comprar animalejos. No, el cerdete. Bien caro que es, cabrona. Cortaine. No. Pranurt. No. Botse. No. Uno. Wimago. Trano. Mortabel. Oh, no, Martabel no, pero este hay que cambiarlo. Esto no se puede quedar así. Si lo dejamos en Mortabel, me gusta. Mortabel. Así me gusta. Así sí que me gusta. ¡Hala! Un abruzo. De aquí el pato lo tengo. Esto lo tengo. Y el conejete lo tengo. O sea, me faltaría solo la oveja. No me llama la atención realmente, o sea que es que. Da igual. Nada, por ahora no vamos a coger la ovejilla. Vamos a dejarla tranquila. Que viva su vida como buenamente pueda. Y au. Vale, vámonos para arriba. Vámonos a dormir prácticamente, la verdad. Vamos a hacer poco más. Robin ha terminado ya de construir, ¿no? Me he pasado. Ah, sí que ha terminado ya. Como no se lo comen de todas maneras, me da un poco lo mismo. Son hasta 200 y pico, ¿no? Lo que almacena, ¿no? Es un huevo. Parece que no, pero es un huevo. Y como por aquí abajo tampoco es que bajen muy a menudo. De hecho, yo creo que no los he visto aún por aquí abajo. O sea que. Mira, eso que nos llevamos. Podemos limpiar todo esto tranquilísimamente. Y de paso recojo comida para ellos. Bueno, por lo menos mientras siga recogiendo voy a seguir dándole, o sea que eso no es un problema.
Vale, esto por aquí. No te atasques. Ahí está. Qué bonito, queda todo limpio, ¿eh? ¿Qué os parece? Vale, pues eso, una vez que tengamos ya la comida, de todas maneras no vamos a necesitar tanta, yo creo, para el invierno. Igual sí. No sé, ya veremos. Espero que no necesitemos tanta, ¿eh? Realmente. Porque 400... mucha comida, ¿eh? Se ha reseteado. Bueno, da igual. Anyway, no pasa nada. Vale, pues nada, vámonos. Vámonos a ir para arriba enseguida, porque ya dentro de poco, bueno, vamos a terminar de llenarlo, ya que estamos. Así, lo que le dé tiempo a crecer, pues eso que lleva. De todas maneras, como tampoco, y esto me parece muy mal, la única manera de poder tú almacenar tú, ¿vale? Es primero haciendo un cofre, que no estaría mal hacer como hice en la otra ocasión. Se podría recoger todo esto realmente. A ver. Tiene una idea, tiene una idea. A ver si funciona. Yo en teoría, en los sitios donde te falta comida que ponerle a los animales, puedes. El problema es que eso solo lo puedo hacer hoy. O mañana como mucho, creo. Tengo 100 ya. Debería haber llegado ya al límite. O prácticamente al límite. No tiene que quedar mucho más por recoger. Ahí está, ya hemos llegado al límite. Vale. No, lo que me refería es que el problema es que tú no puedes recoger más del espacio que hay. O sea, tú no puedes recoger para llevarlo tú encima. Pero sí que puedes hacer esto. Y es, si hay algún espacio libre, como es este caso, que hay dos espacios libres, tú sí puedes coger de aquí toda la cantidad que tú quieras. ¿Sabéis? Vamos a coger de aquí. Vamos a coger 240 otra vez, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Que es el espacio que nos queda. Vamos a coger 240, que es lo que acabamos de recoger. Y vamos a limpiar toda la zona, exceptuando esta parte de aquí arriba, quizás. Para que ellos tengan algo que comer, aunque los muy hijos de su madre nunca coman ahí. Pero veis, ahora podemos seguir recogiendo y tenemos una cantidad extra. Que es que de otra manera es que no puedes recogerla de ninguna, ¿no? Lo cual me parece muy mal, ¿eh? No debería ser así. O sea, tú deberías poder recogerla para llevarla tú, coño. O sea, no hay ninguna necesidad de tener que perder este recurso, no sé por qué. También es verdad que como tienes el almacén lleno, se supone que ya no necesitas más. Pero yo qué sé. ¿Y si quiero más? ¿Y si no necesito yo palo? ¿Y si no tengo nada cultivado, necesito comer, me puedo comer el heno? Yo también, ¿no? Creo yo. Vale, pues nada, así también tenemos una visión mejor de lo que tenemos, que podemos cultivar y lo que no, porque ahora mismo yo ya estaba un poquito perdido en cuanto a qué zonas podían ser cultivables y cuáles no. Entonces ya con esto que también me lo llevo, porque me hace ilusión, esto de aquí que lo voy a quitar, porque me molesta, a la vista me molesta. Y ahora, no tengo aquí ningún cofre, ¿verdad? No, lástima. Voy a ver si tengo madera. Seguramente no la tendré, como siempre. O sea, eso no, eso ya es una constante. Pero efectivamente no tengo nada de madera, porque creo que recogí la justa o algo así. Creo que la recogí justa, y si no la recogí justa, poco me faltó. Vale, pues quería hacer un cofre realmente, ¿vale? Entonces, creo que me ha parecido ver antes un árbol tal como este, que se puede mandar a tomar por saco. Pero vamos a tirarlo para allá, por si acaso. Vale. Y con esto me debería dar para un cofre, ¿verdad? No. 50 de madera para un cofre, tío. Qué exagerado que es, por favor. Pues sabes lo que te digo, que esto también me lo voy a llevar. Me voy a limpiar también esto. ¿Por qué? Porque así vamos a tener reservas de comida. Y me interesa tener reservas de comida, viendo lo que comen estos pequeños cabroncetes. Vale, y ese, y ya está, yo creo que con eso va a ser suficiente, ya de verdad. Vale, he visto este arbolito que me está molestando y no me interesa nada tener aquí, así que va a irse a tomar por saco. ¡Aló! Creo que el de arriba era el que he quitado arriba era el que necesitaba, o sea, era uno de estos, ¿verdad? He sido tan inteligente hacer algo así. Arce, arce.
No tengo ninguna otra semilla, entonces quiero entender y aceptar en que solo me he llevado de este. Así que no sería tan malo dentro de la estupidez que he hecho, pero bueno. Vale, ¿por qué le doy con el hacha? Uf, yo qué sé. Vale. Por aquí nada, no tenemos ningún arbolito más. ¿Podemos hacer el cofre? No, no podemos hacer el cofre, así que estamos un pelín jodidos. Voy a irme por aquí arriba, que a ver si le ha dado tiempo ya a salir a los arbolejos. Aunque no tengo ninguna fe en ello. ¿Por qué no podré talar esto, macho? Yo qué sé, me meto por aquí, ¿sabes? Me meto por aquí, pero es que no me deja entrar. O me meto por aquí, es que no me deja. Debería dejarlo. Pero bueno. Y no les habrá dado tiempo a crecer. No. Nada, ni de coña. Si no han crecido nada directamente. En comparación. Este tampoco habrá crecido. No. Nope. Y el de aquí, pues menos aún. Ah, pues sí, a este sí que le ha dado tiempo. Vale, pues otra cosita limpia. Este es que no sé si es el que creo que no es el que necesito, pero por si acaso lo voy a dejar vivir por ahora. Tiramos este y este así. Creo que debería ser el último que necesitemos, si no antes, ¿no? Bueno, me pasa un pelín, tampoco pasa nada. Y ahora vamos a hacer lo que os decía. Vamos a hacer un cofrecito, ¿vale? Entre las dos casas. Entre las dos casetas. No sé, me voy a fastidiar yo solo el paso. Que por ahí no suelo pasar, la verdad. Paso alguna vez cuando voy a mirar lo de las frutas, pero que ya ves tú. Puedo dar la vuelta, es algo puntual, no es algo que haga a diario, realmente, ¿no? Creo yo. Vamos. Así que me lo podría poner aquí en medio. ¿Vale? Ponérmelo aquí. Pongo aquí y aquí dejo todo el heno que he recogido. Bueno, no. De hecho, ¿este qué cantidad tiene? 348 total de almacenamiento. Vamos a hacer una cosa, vamos a cogerlo todo. Vamos a meternos aquí. Dejamos el exceso. El exceso que tenemos. Vale, venimos aquí, lo metemos, no sé qué, y vamos a ver. Ahora debería estar completo, ¿no? Debería estar lleno. Sí, 480 de 480. Genial, y ahí tenemos el móvil otra vez. Claro que sí, joder. Vamos a pillar el quesete ya que lo tenemos. Vamos a aprovecharlo, vamos a meter los huevetes que faltaban, que eran este y este. Este para allá. Este por ahí. Este por ahí. Y este me lo llevo. Y ya está. Ya estaríamos. Ya no podemos subir. O sea, ya nos podemos vender el resto y dormir, realmente. O sea que guay. Worth. Bastante worth. Así que vamos a terminar el día. Vamos a dar este día por concluido. Vamos a. Vale, no. Vamos a abrirlo así. Vendemos esto, esto, esto. Y yo creo ya nada más. Vamos a dormir, que es lo que tenemos que hacer. Y voy a pegarme un traguillo de agua ahora mismo. Pero ahora mismo. No habremos hecho tanto dinero, pero bueno. ¿5.299? No está mal, 5.300 prácticamente. Con la producción de 2 días o tres de huevos, 2 días de quesos. La verdad es que no es la gran cosa. Pero bueno, es nuestra producción al fin y al cabo, o sea que tampoco nos vamos a quejar. Un diamante. Eso siempre gusta. Aunque creo que a Abigail los diamantes se la sudaban bastante. Pero bastante, ¿no? Un poco, no, bastante, ¿eh? Vale, pues nada, ya tenéis nada de comida, así que ir moviendo por ahí. Y coger la que podáis, porque se va a acabar, ¿eh? Sí, cuac, ya. Lo que tú digas. Vale, vámonos para adentro. Vamos a. ¡Oh, nanita otra vez! Lana de conejo. Pelitos de conejo. Se puede entender de tantas maneras lo que acabo de decir. Y ninguna buena, macho. Yo no sé. A ver si aprendo a pensar antes de hablar. Tú aquí.
Y ahora el huevete este normal aquí y el huevete de pato aquí. Y ya está, vámonos. Vamos a echar un vistazo aquí a este tema, a ver cómo van. Y vamos a irnos a... Es miércoles, es miércoles, es miércoles. No tengo nada que hacer realmente hoy. Voy a acercarme al bosque secreto por si acaso se hubiera quedado... Perdón, por si acaso se hubiera quedado alguno perdido del invierno, del verano. Yo qué sé, se les hubiera olvidado. Aunque también después de 10 días lo dudo bastante. Pero vamos a ir a mirar esto, tampoco perdemos nada. Y así puedo matar algún slime que siempre hace ilusión, ¿no? Árbol de las narices. Te talo a espadazos, colega. Vale, llevamos 25 minutos 40 segundos. Espero que se esté grabando correctamente. Y si no, dentro de muy poco puede ser que estemos cambiando el equipo. Así que, vamos a ver. No va a haber helechos aquí ni de coña. Hay setas gordas. Muy gordas. Hombre, la delantera esta. La que no he encontrado yo. Tira por aquí, tú también. Anda, no vayas. Anda, toma el viento. No, pues entonces. Algo me dice que llegamos tarde. Así que sería seguramente en verano. Y recemos porque en algún momento la mujer esta que siempre nos trae cosas súper útiles la traiga. Y ya está. Porque si no, no va a haber manera. Ya están saliendo por las setitas estas grandes que valen para hacer la poti. Esta de vida, que está bastante bien realmente. La verdad es que no está nada mal la poción. Yo sigo pensando por qué no se puede salir por aquí, macho. Pegarse un espadazo o algo. Pero bueno, en fin, vámonos. La charantela, esta era para hacer la pócima de vida, ¿no? Ahí va, me pasé. Elixir de vida, charantelas. Bueno, pues nada, ya podemos hacer dos, sí. Vamos a hacer un par. Sí, te voy a esperar. Nada, tira. A ver, salió antes. Hombre. Bueno, vamos a hacer un par de poti de vida porque creo que tenía recursos por lo menos para hacer un par, yo creo. ¿Puede ser? Yo creo que sí. De aquí vamos a talar algún arbolillo. Pillamos madera para que. Porque quiero hacer alguna de las otras casitas. De hecho, me gustaría ya empezar a hacer barricas de vino. Barricas para ir sacando vinos. Porque vamos a empezar haciendo lo mismo que la última vez. O sea, vamos a ponernos con las Ancient Fruit 24-7 y esto va a ser una fiesta importante. Y ahí necesitamos muchas barricas. Y de hecho, necesitamos muchas barricas y además necesitamos mejorarnos el. Hacernos un establo único y exclusivo solo para eso, ¿eh? Que son mucha tela. Que parece que no, pero mucha tela y mucha madera. Son 5.000 de madera, ¿no? O sea, 5.000, 1.500 o 2.000 de madera en total, ¿no? O una cosa así, más o menos. Puede ser. Y eso es mucha madera. Aparte de que tienes que hacerte también las barricas. Y las barricas también en madera. Al fin y al cabo. No mucha, creo que no excesiva, la verdad, la cantidad de madera que pide, ¿no? Por barrica. ¿Cuánto pide? ¿Cuánto pide por barrica? Pide 30, y la verdad no es mucho. Pide más por el cofre, que me parece exagerado. Pero bueno. El juego decide. Quiero ir por ahí. Y no me deja. Vale, pues. Para este de aquí. Recogemos todo este. Y nada, tenemos que seguir recogiendo madera como si no hubiese un tomorrow. Y como siempre, voy súper tarde. Pues ya veremos la semana que viene. Igual voy un pelín liadillo. Más de lo que me gustaría, la verdad. Uy, la ratoncita. A ver si desbloqueamos macorros. Clip tropical. Margarita, gorro de capitán, gorra formal, diadema de sandía. Diadema de sandía. Podemos poner. Ah, mira, ya tenemos todos en principio. Ah, vale, va por logros. Logro tesoro escondido. Logro monocultivo. Logros la madre de las capturas. Logro lobo de mar. Logro pescador. Logro bricolaje. Mejorando. 250.000. Terrateniente. 50.000. Vaquero. ¿No sería más normal que el lazo de suerte? Aquí cuando pone 50.000 y el logro se llama vaquero. ¿No sería más normal que el sombrero de vaquera fuera con vaquero? No sé. Con el mismo logro. 15.000 principiante, gorra vieja, vale, se entiende. Pero no sé, yo qué sé, llamadme loco. Loco, vale, pero igualmente sigue pareciendo más normal una cosa que la otra, no sé. Por lo menos cambiarles el nombre, quedará más chulo.
No sé, digo yo. En fin, que más da lo que yo opine, al fin y al cabo. El tío que hizo este juego es un genio a falta de unos matices. Y ya está. Bueno, pues nada, vámonos otra vez para casa. Ya llevamos... ¿Cuánto llevamos de madera? 238, no está nada mal. Y llevamos ya la media hora, así que vamos a ir volviendo a casa. Vamos a guardar los objetos. Un arbolito entero para mí. ¡Yuhu! Toma, vamos a con el árbol. Vale, pues... Buah, los árboles sí que los limpio, la madera no me va a complicar la existencia. Vale, eso por ahí. ¿Alguno más que se digne, que se ofrezca a ser talado y despiezado tranquilamente? Pues parece que no. Vámonos, a ver, tenemos que guardar la madera. Lo primero, porque si no es más mierda que llevamos encima. Y sé que os pone muy nerviosetes es que lleve yo basura encima. Vamos a vender las... Bueno, vamos a hacer primero las pócimas. Eran este de aquí en medio, ¿verdad? Sí. No tengo espacio, ¿qué me estás comentando? Puedo hacer ya la pócima. Por lo menos una al menos, ¿no? Sí. Y gano algo de espacio. El problema es que... Bueno, he gastado dos objetos, tengo un par de espacios, ¿no? Necesito de esta, ¿no? Para hacer otra, sí. Y ya está, ya no puedo hacer más, o sea que deberíamos pasarnos este verano y recoger, este otoño y recoger todos los días, ahora que sé que están ahí. Pero seguramente en el episodio del lunes se me olvidará todo completamente, así que volveremos a las mismas y volveré a no recoger. Pero bueno, es una constante, ya os tengo medio acostumbrados, ¿eh? No os podréis quejar. Así que... ¿Qué es lo siguiente que quiero hacer? Lo siguiente que quiero hacer ya es ponerme seriamente con Abigail. Yo creo que ya va siendo hora de que nos dediquen. Un tren está pasando por este río. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar terminar este vídeo. Si no, lo terminaré ya, ¿vale? Así que... Vamos a hacer una cosa. Voy a ver si, yendo a caballo, soy capaz de llegar a tiempo para verlo. Y si no me atasco, casi que mejor, ¿eh? A ver qué tren es, por curiosidad. Y si no, pues habré cortado por el punto anterior. Y ya está. ¿Qué está pasando? ¿Es del regalo? Qué bicho más feo, ¿no? No, este no es de regalo. Ojo. Además, ya pasa prácticamente entero. Igual habría tirado algo de estar yo aquí. No sé. Jopeta, me voy a quedar con la duda. Pues nada, no es un tren de regalos. ¿Qué le vamos a hacer? No sé. Nada, volvamos a casa y terminemos el vídeo. Que yo creo que por hoy ya hemos tenido bastante. Aparte no estoy yo muy lúcido y precisamente después nada más salir del curro, no es que esté yo en mi mejor momento, la verdad. Pero bueno, espero que os haya gustado realmente. Ha sido entretenido quizás. Puede ser. Vamos a vender la mermelada. Hemos podido hacer potis de vida, que no hemos hecho ninguna hasta ahora. Lo cual también tiene eso aquel. Que hace tiempo que me lo dijisteis y no había podido hacer ninguna todavía porque me seguía faltando esa setilla. Y ya hemos podido hacer, así que bastante worth. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Esto fuera, esto fuera. Esto también. Esto y esto. Y lo demás por ahora me lo voy a quedar. Así que bien, ya está, por hoy bien, ¿no? Un día productivo, hemos conseguido maderita para, en vista de las siguientes compras que tenemos que hacer y objetos que construir. Hemos cogido un par de potis de vida, que ya ves tú, no es nada del otro mundo, la verdad. Es el único fallo que le veo a las pócimas de vida. No tienes una manera constante de estar consiguiendo las setas estas que necesitas. Si en vez de haber elegido fruta hubiera elegido las setas, igual sí me estaría produciendo todos los días, pero como no es el caso, no tengo esa pequeña ventaja que podría tener por ahí. Así que estoy un poco en la mierda. Así que nada más, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Espero que por lo menos no se os haya hecho muy largo. Y os haya sido entretenido. Así que lo dicho, amigos. Nada más, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego, amigos.